dejarme, lo dices por verme llorando y hacerme sufrir. No eres joya de tan alto precio, no seas tan ingenua, no me hagas reír. No me importa para que no pienses que yo estoy sufriendo por ti un gran dolor. Si la vida es tan solo un ratico, total nada importa decirnos adiós. Si te alejas para mí es ganancia, no hay un motivo para yo sufrir. Yo lo siento por ti, vida mía, porque mil recuerdos te quedan de mí. Estabas pensando salirme adelante. Lo que no se quiere, entonces se deja. Ya tengo un cariño y un nuevo romance. Si te alejas, para mí es ganancia. No hay un motivo para yo sufrir. Siento por ti, vida mía, porque mil recuerdos te quedan de mí. Si te alejas, para mí es ganancia, no hay un motivo para yo sufrir. Yo lo siento por ti, vida mía, porque mil recuerdos te quedan de mí. Llegamos al espacio que usted está esperando cada 8 días. Este es su programa Tradiciones. Volvemos ya de nuevo en este año con una nueva programación. Ustedes saben, cada 8 días vamos a tener diferentes agrupaciones, historias de los barrios y a lo que los tenemos acostumbrados a través de nuestro programa Tradiciones. Hoy estamos con el Grupo Popular del Recuerdo. Me acompaña Amado Montoya, que nos va a hablar un poco de esta extraordinaria agrupación. Al fondo pueden apreciar ustedes esta gran parcelación. Estamos grabando en Montesereno. Quiero agradecerle a doña Nubia Ramírez, a los propietarios de esta gran finca, por facilitarnos este espacio y compartir este programa. Amado, bienvenido a nuestro programa y háblenos un poco de esta nueva agrupación. Bueno, muchas gracias, Jair, primero para felicitarlo por este programa tan maravilloso. Y no, aquí con esta agrupación la tenemos hace ya como unos 3 o 4 años, con don Francisco en el bajo, Bernardo y yo sí llamo ya como 12 años, en el requinto y yo con la marcante y el compañero del teclado, John Jairo. Y ahí estamos dándole a la música. Uh-huh. Y en estos programas que están maravillosos y sí, echar para adelante. Claro que sí, una extraordinaria agrupación. Pues ya grabamos el primer tema, ustedes van a dar cuenta, vamos a tener música popular a través de nuestro programa. Estos son artistas de acá de la región, del municipio de La Ceja, de Sonsón y de Abejorral. También tenemos acá integrantes de la agrupación. Hablemos de sus compañeros de grupo. Bernardo Morales de Sonsón, ya hace mucho tiempo está por acá, por La Ceja. Yo de San Vicente Ferrer, aquí del Oriente, y don Francisco de Abejorral, don Francisco. Sí, de Abejorral. De Abejorral, y el otro compañero John Jairo de La Ceja.
John Jairo de la Ceja, y esta es la gran agrupación que nos va a acompañar hoy para que ustedes estén disfrutando de nuestro programa. Quiero agradecerle a todos los directivos de Mundo Más, a doña Gloria Restrepo, hoy están acá con nosotros Sebastián Vanegas, Santiago Patiño y don Rodrigo, que hacen parte de esta gran familia Mundo Más. Vamos a seguir disfrutando con más temas y luego volvemos acá con los otros integrantes de la agrupación. Estoy tomando trago, si a nadie le estoy pidiendo, con mi dinero lo pago. Si estoy gastando es mi plata, de nadie me estoy pegando. No sé por qué sufren tanto cuando a mí me ven tomando. Si es que no les gusta el trago, ¿para qué viven sufriendo? Pues que no ganan dinero como yo pa' estar bebiendo. Así tomando traguito, para mí la vida es bella. Oiga, señor cantinero, tráigame aquí otra botella. Primero me lo tomo, es por los que están sufriendo. Y el segundo me lo tomo, es para seguir bebiendo. Si estoy gastando es mi plata, de nadie me estoy pegando. No sé por qué sufren tanto cuando a mí me ven tomando. Si es que no les gusta el trago, ¿para qué viven sufriendo? Pues que no ganan dinero como yo pa' estar bebiendo. Así tomando traguito, para mí la vida es bella. Oiga, señor cantinero, tráigame aquí otra botella. Conmigo no quiero que sufras ningún desengaño. Tan solo yo quisiera tenerte a mi lado por todos mis años. Un solo corazón existe entre los dos, sin mentiras ni engaños. Yo no encuentro posible que después de amar nos causemos daño. Yo no encuentro posible que después de amar nos causemos daño.
La luz que más me alumbra me la dan tus ojos al mirar los míos. Habrán palabras dulces que brote mi boca si escucho las tuyas. Si me brindas tu amor sin ninguna traición, será feliz mi vida. Pero si no lo haces, solo encontraré desde el dolor y frío. Pero si no lo haces, solo encontraré desde el dolor y frío. Resígnate a vivir sin exigirme más de lo que pueda darte. Ya ves que con ternura mi amor te entregué sin un reproche darte. Si en mi comportamiento encuentras una falla, dímelo sin miedo. Que si por el contrario yo soy quien lo sufre, soportar no puedo. Que si por el contrario yo soy quien lo sufre, soportar no puedo. Yo no quiero que nadie disfrute tus besos ni lo que ya es mío. Te repito de nuevo, de tu vida entera quiero ser tu dueño. Quiero que me comprenda y no buscar jamás amor en mi camino. Que lo que estoy viviendo no sea ilusiones ni tampoco un sueño. Que lo que estoy viviendo no sea ilusiones ni tampoco un sueño. Jamás me vayas a olvidar.
así me tarde yo en volver. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. Thank you.
alma mi Dios. Por eso la llevo tranquilo y sereno. A él se la debo, a él se la doy. Mi vida es prestada porque tiene dueño. Y ese propietario se llama mi Dios. Por eso la llevo tranquilo y sereno. A él se la debo, a él se la doy. John Jairo Cardona Romero hace parte de la agrupación, él está en los teclados. Y con el saludo y bienvenida, hablemos un poco su experiencia musical, hombre, John Jairo. Sí, muy buenas tardes, don Jair, para usted y para toda la audiencia de Mundo Más. Ajá. Saludamos a todos. Don Jair, pues le cuento que ya llevamos un poquito de tiempo trabajando en la música. En el piano, pues no mucho, porque yo inicié más que todo fue como cantante, vocalista, güirista, ritmista. Y ahora últimamente con el piano llevo más o menos, pues hay que póngale unos 10, entre 10 y 12 años, tratando de hacer lo mejor que se pueda. Y sí, gracias a Dios me ha ido bien y he trabajado con varias agrupaciones ya en el transcurso de este tiempo. Bueno, también lo hemos visto en diferentes coros, en las iglesias, en la Ceja, en la Unión y en estas poblaciones del Oriente. Sí, señor. Yo en la música religiosa sí llevo más tiempo con el teclado, aproximadamente unos 15 años, y hemos estado en varias parroquias de acá del Oriente y también en Medellín. Uh-huh. Sí, señor, trabajando las Semanas Santas. Gracias a Dios, pues es muy bonito uno cantarle a Dios, que es el que le ha dado a uno el talento y el don. Claro que sí. Demos los contactos para que ahí aparecen en pantalla, para que lo tengan en cuenta para las diferentes actividades. Claro que sí, don Jair. Mi número es el 312-231-4421. Estamos en Montesereno. Al fondo pueden apreciar ustedes todo lo que tiene que ver con el entorno de esta gran parcelación que queda en el sector de Pantanillo, en el municipio de El Retiro, Antioquia. Vamos a seguir disfrutando con más temas y ya saben ustedes que luego viene el espacio de tradiciones y recuerdos. Cuando compre mi cajón que sea de buena madera, para que guardes allí aquel que amor si te diera. No olvides que me quisiste y que sufriste por mi amor. En el cajón de madera guardarás mi corazón. No dirás que me olvidaste, es imposible borrar, es este amor de madera el que tú recordarás. Le pongan clavos finos y allí no se va a salir. El amor que te he guardado es el que te hizo feliz. En el cajón de madera yo sé que lo guardará. Ese fue el escapulario que me dejó mi mamá. Cuando compres mi cajón que sea de buena madera, para que guardes allí aquel que amor si te diera.
que le pongan clavos finos y allí no se va a salir. El amor que te he guardado fue el que te hizo feliz. En el cajón de madera yo sé que lo guardará. Ese fue el escapulario que me dejó mi mamá. Cuando compres mi cajón, que sea de buena madera, para que guardes allí aquel que amor si te diera. Y un tesoro es mi madre querida y el recuerdo de una casita vieja, lugar donde nací. Dichoso hogar materno, donde por muchos años estuve acompañando allá a mi vieja, y hoy solita está en la casita vieja, donde su primavera fue la luz de mi ser, donde su primavera fue la luz de mi ser. Abandoné a mi madre después de adolescente, allá que todo día que amanece en la casita vieja se enternece, implorándole al cielo no más que por mi bien. Pero aunque yo esté ausente, lejos de aquel bohío, no olvidaré hasta el día de mi muerte que ella es mi madre, aquel tesoro mío, un ser que es invaluable en cariño y amor. Pero aunque yo esté ausente, lejos de aquel bohío, no olvidaré hasta el día de mi muerte que ella es mi madre, aquel tesoro mío, un ser que es invaluable en cariño y amor, un ser que es invaluable en cariño y amor. Años borrar de mi mente la amarga traición. Sangrando en mi pecho yo llevo una herida que arranca y destroza mi pobre vivir. Aunque me maldigas por toda la vida, enferma está mi alma tan solo por ti. No digas, ingrata, que fuiste sincera, no digas que mucho sufriste por mí. Como tú lo sabes, fue vaga quimera, si yo por tenerte todo lo perdí. Thank you.
razones para perdonarte. Ya no somos nada, todo se acabó. Tu amor fue zozobra que mal me pagaste y en sombras dejaste mi fiel corazón. Por ese motivo rechazo tu infamia. Qué mal yo te hice y me pagas así. Puede que en recodos que tiene la vida no tengas más tarde que verte sufrir. No digas ingrata que fuiste sincera, no digas que mucho sufriste por mí. Como tú lo sabes, fue vaga quimera, y yo por quererte todo lo perdí. Tampoco que sufra lo
yo veneno quisiera haber sido y clavar en su pecho un puñal. Productos más frescos los encuentra en la plaza de mercado de cualquier municipio. Esta es la plaza de mercado del municipio de La Ceja, y como lo he repetido ya en dos o tres oportunidades, estos son los últimos videos que se hicieron en esta plaza de mercado. Ahí queda ese recuerdo para la historia de acá, de La Ceja del Tambo. Vamos a seguir adelante con más invitados. Thank you.
modernización Plaza de Mercado La Ceja. Un lugar de tradición sequeña que ha permitido abastecer la canasta familiar de los hogares del municipio y en él se hace prioritaria una intervención de infraestructura para seguir disfrutando de sus servicios. Su construcción data de la década de los años 70, 1969. Cuenta con 52 años de antigüedad. Cuenta con 13 galerías, 313 módulos de 3x2 metros cuadrados. Además, cuenta con 164 unidades de negocios. Dentro de sus actividades encontramos legumbrerías, bodegas, almacenes, cafeterías, carnicerías, restaurantes, ferreterías, entre otros. 3.235 personas participaron del proceso de co-creación para los diseños de modernización de la Plaza de Mercado a través de talleres de dibujo en los colegios, encuestas a comerciantes y grupos focales. El aliado estratégico en el proyecto de modernización de la Plaza de Mercado es la Gobernación de Antioquia. La Administración Municipal articuló todas sus dependencias y entes descentralizados al proyecto con el objetivo de sensibilizar, acompañar y apoyar los diferentes procesos del proyecto, desde los trabajos de campo, socialización, activación y reubicación. Este es un proyecto de ciudad concebido en la zona céntrica del municipio y que estará articulado a otros importantes proyectos como Parques del Río. Es una obra diseñada guardando la tradición de los cultivos de flores y con una infraestructura a la altura de las mejores del mundo. Contará su nuevo diseño con 2 niveles, con zona mayorista y 138 espacios comerciales sectorizados para legumbrerías, restaurantes, almacenes, carnicerías, entre otros. De su actual infraestructura se recuperarán cerca de 4.000 metros de espacio público para un total de 7.500 metros cuadrados. Será un espacio para el comercio, el turismo y la cultura. Diferentes puestos tenemos acá en la Plaza de Mercado y en la nueva Plaza de Mercado van a estar más amplios, va a haber más zonas peatonales para que todos visiten y hagan su mercado acá en esta gran plaza. Don José Luis Ramírez tiene un puesto de carnicería desde hace varios años y con el saludo de bienvenida, don José Luis, háblenos un poco su experiencia como carnicero. ¿Cómo fueron sus inicios? Don Jair, cuando yo me hice esta carnicería, yo era Matarife. Y esta carnicería ya no era como ahora, sino que era rifada. Llevaban solicitudes a la alcaldía y la rifaba. Y un día estaban en el matadero cuando llegaban, que es que, usted salió favorecido para la carnicería. Entonces, que si se puede presentar ahora a la alcaldía, y fui y me presenté. Me dijeron, vea, el arrendo son 4.000 pesos. Y a ver si es capaz de pagarlos o no. O si no, para que la coja otro. Y yo voy a ensayar a ver. Y compré 30 libras de carne y alcancé a vender 15 y me quedaron 15. A los 8 días compré otras 10 libras, no fui capaz sino de vender 7 libras. Y empecé así. Aquí me dijo un carnicero, ¿sabe cuánto le pongo para que usted se vaya de ahí? Un mes. Y vea el mes donde va. 44 años. ¿Y esos 4.000 pesos en esa época eran más o menos ahora qué? ¿400? Para 400. ¿Qué le parece que yo más? Oiga, yo mercaba con 2.000 pesos. Uh-huh. Hace 43 años, porque yo hace 43 años me casé. Y yo mercaba con 2.000 pesos. Por cierto, porque yo en el matadero me ganaba por ahí 1.500, 2.000 pesos. Y antes de llegar usted acá, ¿qué hacía?
Yo trabajé en la florecería. Trabajé en Cenú. Trabajé en Medellín con un mágico para ir a una tienda. Yo he hecho de todo en esta vida, trabajé en construcción. Un mágico hacía aparecer palomas y conejos. No. Pues, no, yo no tenía para una tiendecita y yo era el celador allá. Sí. Yo era el celador. Y una vez fueron que se Ale Balín. Y el patrón, yo me voy aquí, yo no me voy a combatir de aquí, yo me voy para la casa. Y ahí me vine. Y se volvió para la ceja. Y entonces, cuando me arrebató esta carnicería, y yo lo doy gracias a Dios, porque yo di cuenta de la carnicería, di cuenta del matadero, levanté mis hijos, les di buen estudio, hice mi casita. Tuve platica, pero todavía se me la robaron, porque me puse un negocio en Medellín, para perder un poco de plata, puse un negocio en el Retiro, perdí plata. Puse otra en Payuco también. Entonces yo a la Plaza del Mercado le agradezco, gracias a Dios, todo lo que tengo. Bueno, ¿y cómo son las expectativas con esa nueva Plaza de Mercado? Para mí esta Plaza de Mercado, vamos a ir. Es que una cosa yo digo a toda la gente, según la maqueta que muestran aquí, va a quedar la plaza, va a quedar linda. La gente no más por curiosidad, vienen a trinear y trineando le quedan. Ajá, es que, don David, es que yo admiro al alcalde que tiene hoy por hoy la ceja, un culi cagado de esos, que él dijo, que cuando él venía aquí chiquito, culi cagado, y que le pedía a mi Dios que si algún día era profesional, que lo primero que hacía era la Plaza del Mercado, y la va a hacer. Y ahí la tiene, entonces el plan de desarrollo ya, pues ya es un hecho. Pues, ¿cómo? Pero hecho, recursos. Es que para mí, un alcalde como él, eso. ¿Y las medidas de los puestos van a ser más grandes o iguales a los que tienen? No, están diciendo que si van a ser los puestos que dos por dos, todos, o iguales. Pero se pusieron a mirar que las carnicerías y llevar un poquito más amplias, porque ahí tiene que llevar cava, tiene que dar vitrina, despostadero. Entonces tiene que ser más grandecita los puestos de carnicería. Bueno, usted empezó pagando 4.000 pesos acá. ¿Y cuánto está pagando en este momento? En este momento estoy pagando 170 mil pesos. Eso es muy barato, ¿cierto? Regalado, Javier. ¿Y en la nueva plaza cuánto va a quedar pagando? ¿Cuánto se les va a incrementar? Incrementar por allá a 600 mil pesos, me imagino yo. Porque usted cree que han nacido una plaza bien bonita y van a seguir cobrando 170 mil pesos. No, pero eso son unos porcentajes que con toda seguridad... Y los servicios, están estudiando. Carísimos, le ponen carísimos ahora. Claro que ahora viene mucha luz. Yo tengo esta cava, la prendo el día viernes, que el día jueves y la pago el día viernes, y vienen 200 mil por de luz. Bueno, cuéntenos, para tradiciones, ¿cómo era esta Plaza de Mercado en esa época que usted vino aquí a trabajar? ¿Ha cambiado en algo? Pero mucho. Es que esta plaza se lleva a acabar. Y bueno, tienen que montar una cooperativa o esto se acaba. Es que esta plaza ya va a pasar lo mismo que el matadero. Que el matadero, lo van a cerrar, lo van a errar, que porque es muy higiénico, y nada, y mandaban cartas de Bogotá y llegan al alcalde y tan a la basura. No creían, ¿cierto? No creían. Un visitador de Bogotá directamente no encontró nada. Y nos dijo, señores, donde yo venga, encuentre siquiera 50 aves pegados. Yo ahí mismo digo en Bogotá, no, nada. Sigamos que matarlo, en Asia lo van a hacer. Pero aquí no van a hacer nada. Y todo me cerraron. Y aquí iban a hacer lo mismo. Montaron la cooperativa. Y gracias a Dios la cooperativa ha funcionado. Muy buena cooperativa, para que son bobadas, muy buenos administradores. Yo de la cooperativa no tengo que sentir ni esto. Uh-huh. Bueno, entonces en esa época habían cuántas carnicerías y qué otros puestos habían acá. Esto, aquí, vea, allí aquella galería abajo era todas carnicerías, todas, allá abajo. Y aquí habían por lo menos 10 carnicerías. Pero se fue acabando la gente, esto aquí eran puros toldos, donde vendían el revuelto en el suelo, fritanguitas, cositas así. No había mayorista. Llegaban por aquí, allá eso era a la berraca, traían los bultos de yuca, de plátanos y ven aquí. Y eso eran tolditos, aquí en todo esto. Y britanguitas
cositas. Cuando eso había era mucha carretilla, ¿cierto? Mucha carretilla. ¿Y dónde mataban en esa época? Aquí en el matadero. Yo era matarife. Cuéntenos esa experiencia como matarife. Yo trabajé en el matadero, don Jair, desde la edad de 7 años. Y estaba trabajando aquí y trabajé en el matadero. Yo mataba por ahí 25 novillos ajenos. Y el mío. Yo mismo los arreglaba. Claro que tenía dos trabajadores y me ayudaban. ¿Y a qué hora empezaban? Empezaba por a las 8 de la noche y a las 2 de la mañana me venía, dormía alguna cosita, me venía para acá a trabajar a las 6. ¿Y algo sacaba de allá o no? ¿Algo sacaba de allá para acá o no? ¿Sacaba qué? De carne para vender. No, como yo mataba el novillo también para acá. Uh-huh. Y mataba novillos, ahí no vamos como a esos Ramírez, yo les mataba los novillos, a mucha gente aquí en la ceja. Y yo lo agradezco, yo lo doy gracias todos los días al Señor, que yo me levanté, vuelvo y le repito, repanté, les di estudio a los hijos en buenos colegios. En Salesianos y en María Auxiliar, yo tengo 3 hijos, 2 hombres y una mujer. La mujer la sacó grados en María Auxiliar y los 2 muchachos de Salesianos. Porque uno quiere lo mejor para los hijos, don Jair, ¿o no? ¿Sí o no? Claro. Uno quiere lo mejor para los hijos. ¿Y en esta época dónde están matando? En esta época están matando en Marinilla y en Río Negro. Eso eleva mucho los costos. Ave María. ¿Sí? Don Jair, yo cuando me salí el matadero, ¿sabes cuánto valió la matada de un novillo? La matada. 8.000 pesos. Y hoy por hoy vale 200.000 pesos. 200.000 pesos. ¿Cómo le parece? Y la traída acá. Vea, 200.000 fuera de que uno tiene que ir a Medellín el día martes. Yo me voy el día martes para Medellín a comprar un novillito. Tengo que pagar 28.000 pesos por la traída. Y 5.000 pesos el arriero para cargarlo en Medellín. O sea, para ir 240.000 pesos. Bueno, como ya sabemos y ya lo hemos dicho en diferentes oportunidades, pues la plaza va a quedar muy buena, muy moderna, pero ustedes de acá se tienen que ir un tiempo acá al frente. ¿Cuánto tiempo se tienen que ir de acá? Vea, el alcalde dijo que un año, que porque nos dijo aquí un muchacho, esos muchachos que tiene su oficina allí, que la constructora que cogió esto es una constructora muy seria. Y la constructora dijo que un año se demoraba. Y hay apuestas de que se demoran por ahí, para ahí 2 años, para hacer esta plaza. ¿Y allí ya les están organizando bien los diferentes módulos? No, allí, que es que va allí abajo, es para los almacenes y cafeterías. Nosotros vamos a caer allá arriba en la primera galería. ¿Y esa es la última que tumban o qué? Esa es la última, esa y la del machetazo. Hombre, don José Luis, me da mucho gusto tenerlo a través del programa Tradiciones. Yo sé que usted lo ve mucho con su familia, saludemos a sus hijos. Me encanta verlo, es que me encanta. Ah, bueno. Me encanta ver el programa suyo, el de Rodrigo. Qué bueno. Es que yo con este señor me conozco ahí por lo menos 2000 años. Con don Rodrigo Otero. De Trochas y Senderos, claro. Un extraordinario programa. Invite a usted a todos nuestros televidentes a que visiten la plaza de mercado, no, que le compren a usted y que le compren a sus compañeros. No, y vuelvo y la repito, yo le digo a toda la gente, la plaza de mercado la hacen como es la maqueta, como muestran la maqueta, eso va a quedar una belleza. Es que el mismo alcalde dice, va a quedar la plaza más bonita de Colombia. Claro, y ahí la hemos estado mostrando en todo este video. Muchísimas gracias, don bueno, José Luis. Y que Dios bendiga. Vamos a seguir apreciando imágenes de esta antigua plaza de mercado y de la nueva plaza de mercado, y luego volvemos con más invitados.